Corazón de Coco, bienvenido a este tu canal. Me da mucho gusto que estés aquí, que seas parte de esta familia de un corazón de coco que te abraza siempre con el corazón. El día de hoy te tengo un video de compras que realicé. Espero te guste, te quedes conmigo a ver qué compró Miriam. Con eso de que no le gusta comprar casi. Lo primero que tenemos por aquí son estas sombras de la marca Ultramo. La verdad es que me gustaron mucho desde que las vi, las amé. Y dije, Miriam, dale otro cambio a tu rostro. Yo no usaba sombras, pero ahora que descubrí el arte de lo bello que es darle color a tus ojos, bueno, a tus párpados. La verdad es que no dudé. También me acabo de comprar estas. Vean nada más. Estas son una belleza realmente. La pigmentación está de lujo, de lujo, de lujo. Me encantaron. De verdad que ya no puedo vivir sin sombras. Pero bueno, al grano, Miriam. Eran las otras las que acabo de comprar. Estas son de la marca, les digo, Ultramo. Tienen una pigmentación hermosa, hermosa. Y como queremos iniciar con un cambio, Miriam, en este 2022, pues vamos a seguir comprando y dándole color a esos párpados. La verdad es que estas sombras están realmente bellas. Están hermosas. Desde que las vi dije, wow, una delicia de color. Y vean, la verdad es que sí cambian mucho tus ojos cuando les damos un poquito de color. Y estas nos van a venir perfectas para este 2022. 10 de 10. Otro de los productos que amo y que les he dicho que se lo súper recomiendo es esta crema de L'Oréal Paris Revitalift Ácido Hialurónico. Hace la maravilla en tu rostro. Yo les decía que la piel te la deja sumamente hidratada. Es una crema muy bella. La verdad es que huele riquísimo. Se absorbe bonito, bonito en la piel. No pierdas la oportunidad de comprarte esta crema que es mil de mil. La verdad es que súper se las recomiendo. Este es otro básico de básicos en el maquillaje de Miriam Selene. En la hidratación, muy bonito. Es este tonificante dermooxigenador de la marca Eternal Secret. De verdad es una belleza. También si tienes la oportunidad de comprártelo, no dudes en hacerlo. Deja la piel exquisitamente humectada. Yo la utilizo de día, de noche, antes del maquillaje, después del maquillaje como para sellarlo. Súper recomendable. También este es mil de mil. Muy bueno el producto. Otro de los productos que tenía que comprar es este de la marca Eternal Secret. La verdad es que hace la diferencia. Es un booster revitalizante con ácido hialurónico 1.5% para todo tipo de piel. Rápida absorción, ayuda a reducir las líneas de expresión y la verdad es que sí. Bueno, yo ya les he dicho, tengo un video ya aquí de tres cremas que se han vuelto mis favoritas. Ahorita ya les aumenté dos. Y la verdad es que a mis 44 añotes han hecho una maravilla. La piel se me ve bastante diferente de como la tenía antes de usarlas. Y la verdad es que las súper recomiendo. Vean, ya me estoy terminando este. Este se parece al de L'Oréal Paris. Pero pues no, este es de Eternal Secret. Y la verdad es que se las recomiendo. Se los recomiendo. Ya que andábamos por ahí en Suburbia consiguiendo unas botas, me encontré con estas calcetitas que la verdad están bastante bien. Híjole, la luz ya no me ayuda mucho, pero bueno, hoy no tengo ese aro de luz. Me gustaron mucho y estas las voy a regalar porque están bastante amplias, se estiran, no aprietan y a quien se las voy a regalar las va a amar porque no le gusta estar con algo apretado. La verdad es que me gustaron mucho. Están muy calientitas para estos tiempos. Y como viven en Toluca, pues mejor aún. Le compré, creo que cuatro pares, no encuentro el otro. Este otro. Bien, para cuando está en casita y quiere descansar, quiere tener los pies calientitos. Estas calcetas
que están en Suburbia de la marca Weekend, le van a encantar. Son para dama y van a dejarle los pies súper, súper, súper calientitos. Nada más de tocarla se sienten ya el calorcito. Así es que le van a venir bastante bien. Otra de las cosas que compré en la tienda Óptima son estas. Estas bonitas que vienen bastante bien. La verdad es que no enredan el cabello. Son súper elásticas. A mí me gustan mucho. Casi siempre ando peinada de chonguito. Entonces estas me vienen bastante bien. Esa Óptima tiene bastantes artículos ya, desde esas donitas que son preciosas para hacerte los chongos. Y también, yo pensé que antes vendían solo playeras, pero la verdad es que conseguimos esta blusita de tirantes. Viene muy padre, tiene este encaje bello, bello, bello. Y la verdad es que vienen bastante bien para cuando tienes algunas blusas transparentonas. Bueno, a mí no me gusta usar transparencias y la verdad es que estas abajo de tu ropa están bastante bien. Otra de las cosas que compré ahí en Óptima fue este suéter. Es un básico, la verdad es que a mí me gustan mucho los suéteres. Es un suéter negro, de botoncitos. La verdad es que viene bastante bien y siempre es importante tener un suétercito que nos combine y este negro nos viene bastante, bastante bien. También del negro me encontré con este otro que también es de botones. La verdad es que está bastante bien. Y en Suburbia, pues como ya vamos a dar un giro a nuestra vida, un giro de 320, le decía, no de 360, 320 para no llegar al mismo lugar. Creo que vamos a tener que olvidar un poquito los tenis. Y vamos a regresar a Miriam del año 2000, donde todo era diferente. Amaba las botas y en esta ocasión compramos estas botitas hermosas, preciosas, ahí en Suburbia. La verdad es que me gustaron mucho, están bastante cómodas. El taconcito está perfecto, no está tan alto, les he de decir que soy un troll en tacones. Pero este lo veo bastante bien, las probé, me las anduve ahí usando un ratitito y la verdad es que están bastante cómodas. También estas botitas les vamos a dar un 10 de 10, están muy coquetonas. Vamos a regresar a los 2000. Yo sé que no es bueno regresar, pero en este caso para mí sí es bueno regresar a lo que era Miriam en el 2000. Entonces vamos empezando. Ya les decía, entre vamos usando un poquito de color en los ojos y también en los piecitos. ¿Por qué no? También me conseguí estas otras preciosuras de botas. Vean nada más, qué botitas tan hermosas, tan bellas, tan deliciosas para caminar, muy suaves. La verdad es que me gustaron muchísimo, se ven bonitas. Y les digo que vamos a dejar un poquito ya los tenis. Esos también fueron de Suburbia, me encantaron, las amé. Están súper, súper, súper cómodas porque ya anduve caminando con ellas un ratito para ver si funcionaban en Miriam o no. Sobre todo les decía porque llegó un momento en usar casi puro tenis. Pero bueno, pues vamos a darle un giro a nuestra vida. Y les decía yo, estas botas me encantaron. Están bonitas, bonitas, bonitas. Tienen una textura súper, súper suave. La verdad es que me encantaron. Las vi y dije, estoy enamorada de ti. Y aquí las tenemos conmigo. Y les decía yo que con los cambios, pues vienen otros cambios. Amaba los jeans. Hoy nuevamente vamos a cambiar. Ay, disculpen el ruido. Pero vamos a cambiar a otro tipo de pantalón. Y ahí en Suburbia me encontré. Ya lo perdí. Pero me encontré estos pantalones de vestir súper bien. Ay, no se alcanzan a ver, creo. Soy un caos.
pero vean nada más. Me compré un negro y eso nada más le estoy comentando, pues porque les digo que Miriam va a hacer un giro de 320 grados. Me compré otro, este lo amé, el color vino está precioso, me encantó el vino. Y también lo compramos en azul marino, pero no se deja, no se deja. Ya tengo un caos aquí, pero ahorita lo sacamos. ¿Cómo es que no? La verdad es que están súper bien. Y les cuento que ya había comprado otros en Coppel y me salieron más baratos en Suburbia. Entonces, por ahí les paso el tip que la ropa está más barata en Suburbia. Bueno, algunas cosas, pero estos pantalones, la verdad es que me vienen bastante bien. Compré en negro, en azul marino y en vino. 10 de 10. Pues como les comentaba, primero fui a Coppel y después fui a Suburbia. Primer error, porque ya había comprado en Coppel y mejor hubiera ido primero a Suburbia, pero pues no pasa nada. La verdad es que también en Coppel están bonitos los pantalones y les digo, compré este otro de vestir. Ay, se alcanza a ver, es que la luz no me ayuda, usted disculpe, pero tienen bolsitas aquí. En los costados me gustan bastante. También me compré otro negro. Ya saben que yo soy amante del negro, me encanta el negro. ¿Se acuerdan de esa telenovela? No me acuerdo cómo se llamaba, porque no veía telenovelas, pero ese personaje me llamó mucho la atención. Claro, hace añísimos una chica que Rayos se y llamaba más rayos. Mística, que tenía vestidos negros y tenía así, todos eran iguales, pues así Miriam, ¿eh? Así, pero pues ahora ya le cambié, ya me compré un pantalón vino y ahorita me compré este otro, que por cierto estaba en descuento, en azul marino. La verdad es que este es como tipo gabardina, no se alcanza a ver por la luz, pero la verdad es que me gusta bastante. Tiene bonita textura y está perfecto. Ya me vi en este cambio radical de Miriam Selene, de todo un poco, con un corazón de coco. Y nos dice, hasta aquí nuestro reporte, Coco. Nos estamos viendo para la próxima. Te mando un abrazo grande, grande y agradezco que estés aquí conmigo, con esta locura. Y bueno, pues que tengas unas felices fiestas. Y nos estamos viendo para la próxima. Te mando un abrazo grande, grande. Y si no estás suscrito, suscríbete, es gratis. No cuesta nada. Y cuando tú lo haces, alegras mi corazón. Nos estamos viendo hasta la próxima, Coco. Bye, bye.